mucha gente. Perdón antemano a los que me dejen sin nombrar, pero sois muchos los que me habéis ayudado a conseguir todo esto. Me gustaría empezar, bueno, por todos esos que están en el tercer anfiteatro. En especial a dos personas, a Luis Aragonés, al que todos le debemos. Y ahora, con los años, después del trabajo de mucha gente, este grupo que tenemos aquí ha cogido el testigo y está siguiendo y sigue haciendo historia, y estoy seguro de que lo mejor está por venir. También me gustaría mencionar a mi abuelo. Que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerme de la leche. Me gustaría agradecer, por supuesto, a mi familia, a mis padres, a mi madre, que me ha acompañado cada día a entrenar. Desde Fuenlabrada por casitas, ida y vuelta, haciendo los deberes en el tren, en el autobús. Hizo mucho sacrificio y mucho esfuerzo, como tantas madres, por que sus hijos cumplan sus sueños. Muchas gracias, mamá. A mi madre, también por su esfuerzo, por su consejo, por no perderse nunca ni un solo partido, por enseñarme los valores que después el Atlético me reforzó, por dejarme siempre elegir, equivocarme y así aprender. Gracias, papá. A mis hermanos, que siempre gastaban sus ahorros en comprarme unas botas de fútbol. A mi hermano Ismael, que me hizo que me gustara el fútbol, ahora ya sabes, seguro que hoy estoy aquí. A mi hermana, que madrugaba todos los fines de semana para ir a ver mis partidos de fuera donde fuera, que dejaba de estudiar 2 horas al día para poder venirme a ver, que siempre me animó, que siempre me apoyó. Muchas gracias a ellos. A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida, me ha dado paz, me ha dado calma, me ha dado equilibrio, me hizo creerme y valorarme en los peores momentos, siempre supo estar en el lugar donde yo podía ir a por un consejo, me respetó, apoyó todas mis decisiones y siempre ha estado a mi lado y sobre todo me ha dado a estas 3 niñas, que son un tesoro. Yo creo que son mejores padres, mejores personas y por supuesto tenemos pesadillas de con más para toda la vida. Me gustaría también dar las gracias a todas esas personas que han estado a mi lado enseñándome cómo es todo esto del fútbol desde que tenía 17 años y me han aconsejado para equivocarme lo menos posible. Siempre han estado ahí, siempre les ha gustado estar en un segundo plano, así que gracias a ellos, pero ellos saben quiénes son. A mis compañeros, cuerpo técnico, equipo médico, toda esa gente que hay allí.
Estos 3 años y medio han sido magníficos. He tenido la oportunidad de volver al Atleti que siempre soñé. Muchos de ellos han estado en todo este proceso, otros han llegado y enseguida han entendido lo que es el Atlético de Madrid. Elegiría este grupo por encima de cualquier otro grupo para cualquier cosa. Estoy muy, muy orgulloso de haber formado parte de ellos. Gracias a todos. Enseñar alguna cosa, eso seguro que es lo que me voy a llevar y lo más gratificante que me podéis decir, que os he ayudado, que os he podido enseñar algo. Ahora dejo solos, os toca a vosotros, estoy seguro de que vais a conseguir lo que todos queremos y sabemos que el fútbol nos debe y nos merecemos. Este grupo gana mucho menos de lo que merece. Por último, a toda la familia atlética, nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Después de ganar este título, después de tantos partidos, tantos goles, todo se queda pequeño por el cariño que me habéis mostrado desde el primer día que salté al Calderón, cuando era un niño que no sabía nada más que correr detrás de la pelota, pero sabía que quería hacerlo aquí. Una semana antes de ese día estaba con vosotros, hoy es el último día. He tenido el privilegio de vestir esta camiseta más de 400 partidos, de marcar mis últimos goles con ella hoy. Es muy duro saber que es el final. Me gustaría que recordaras todos para siempre cómo nos sentimos ahora. Muchas veces nos preguntan ¿por qué somos del Atleti? O porque el Atleti es diferente y tenemos muchas maneras de contestar. Sobre todo decimos que no lo puede entender la gente que no lo es. Porque es difícil explicarlo, pero me gustaría que recordáis cómo sentís hoy. La felicidad por tener un equipo campeón, el orgullo por tener unos jugadores que se dejan la vida en el partido. Los sentimientos que tenéis ahora de felicidad, de orgullo, de pertenecer a una gran familia. Me gustaría que lo recordarais siempre cuando vengan los malos momentos, cuando desde fuera quieran dividirnos, nos quieran decir que las cosas van mal. En esos momentos que seguro llegarán, me gustaría que recordarais cómo sentís ahora, el orgullo que sentís por este equipo, por estos colores, por esta afición, porque todos somos uno, porque eso es ser del Atleti. Que saben lo que significa este club, que se han dejado la vida en cada partido, que lo merecen todo
y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo. Os voy a pedir una última cosa, yo que nunca os pido nada. Y es que mientras damos esa vuelta, cantemos nuestro himno, que es la canción más bonita del mundo. Torres. ¡Eres Atleti! ¡Fernando!